La Alcaldía de Managua, durante su informe ejecutivo de gestión municipal para el primer trimestre, no pudieron dar detalles sobre el origen de los 54.172.257 córdobas, afirma el concejal opositor Marvin Martínez. Careciendo de detalles en lo recaudado, en los ingresos extraordinarios, en los ingresos ordinarios. Nosotros como concejales de oposición ayer rechazamos el informe porque carece de estos datos tan sensibles que deberían de estar contemplados en este informe. El día de ayer, en orígenes de ingresos, de los ingresos nacionales, hay una partida que ingresó de más de 54 millones de córdobas y solo especifica que salieron otros, pero no especifica de dónde salieron los 54 millones que ingresaron. De manera, dentro de los nacionales, en estos ingresos, en estos orígenes de ingresos. Las bancadas ayer, las dos facciones del PLC, Ciudadanos por la Libertad y Partido Conservador, el día de ayer rechazamos este informe porque carece de esos datos que debería de estar contemplado en un informe tan serio como el informe ejecutivo de gestión municipal. Martínez también agregó que hasta el momento se han recaudado el 26% de lo establecido del plan de inversión anual. Hasta el momento no hemos tenido nosotros la recaudación que se tenía contemplado para este tiempo. ¿Y a cuánto es? Ahorita nosotros en los ingresos ordinarios tenemos 1.649.478 córdobas y apenas esto contempla el 26% de lo que debería, de lo que se ha recaudado. Esto demuestra que la situación de los nicaragüenses, en especial de los managuas, está mal. Sabemos que hemos pasado, además, no se había superado la crisis sociopolítica del 2018, entramos a una crisis sanitaria, ahora entramos nuevamente a una crisis económica y los recursos de la población han menguado, los impuestos han menguado, empresas han cerrado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la situación de los managuas no está a como lo aparenta. Noticias 12, Darlene Téllez.